darles que el vicepresidente del MAS presentó una demanda por dos delitos contra el diputado del mismo partido, Rolando Cuellar, por haberlo relacionado con el narcotráfico. El vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, la tarde de este martes llegó a la Fiscalía de La Paz y presentó una demanda contra el diputado del mismo partido, Rolando Cuellar, por uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica. He venido a la Fiscalía a presentar una demanda contra Rolando Cuellar porque están dando mintiendo al país, a todo el país, difamando y haciendo aseveraciones que no corresponden. Por tanto, yo creo que nos está dañando no solamente a mi persona, sino a la institución del proceso de cambio al MAS y PCP. El abogado de García señaló que el objetivo de Cuellar es anular al movimiento al socialismo de la arena política. Esta es una intención falsa, demagógica, de proscribir al instrumento de las mayorías. El señor Rolando eh, Coyar tiene la obligación constitucional de demostrar que esta nota es original, por lo cual vamos a hacer nosotros todos los actos investigativos y requerimientos para que se pueda probar científicamente que esta nota que ha publicado de manera abierta ante los medios de comunicación es totalmente falso y demagógico. Este proceso fue iniciado luego de que Cuellar hizo público un documento que supuestamente relaciona al movimiento al socialismo con el narcotráfico. Totalmente falsificada. Hemos podido verificar, eh, o sea, en el año para empezar 2012, 2013, 2014 yo no estaba dirigente. El 2012-13 él estaba como dirigente representando a la juventud en, el, en la dirección nacional del MAS. Entonces, esos membretados seguramente, si lo tendría él, ¿cómo habrá montado? Porque a este señor yo no he conocido al que menciona él eh, de narco eh, que ha financiado, por tanto, yo desconozco totalmente. Jamás he recibido dicho dinero, jamás he conocido a ese señor.